Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. En este día eucarístico, en esta ocasión tan maravillosa y que con tanta alegría puedo celebrar contigo, Señor, gracias. 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 Enséñame a no estorbar tu acción, a dejarte pasar a través de mí con todos tus dones y tus virtudes y las gracias que quieras transportar para todas las almas. Ayúdame, Señor, a ser sacerdote con un corazón como el tuyo. Te doy gracias por todos los que se ordenaron conmigo, por aquellos que han fallecido, que estarán en el cielo, y por aquellos que han sufrido antes de partir para la gloria. Te doy gracias, Señor, por todos los dones que sigues transmitiendo por todo el mundo. Procedíamos de 25 países en esa ordenación. Gracias, Señor, por haberme sacado de tantos problemas y dificultades. Y te pido especialmente, Señor, por los sacerdotes, no solo los de mi promoción, sino los del mundo entero. Que seamos santos, que busquemos amar, aprender a amar todos los días, que nuestra vida sea sacerdotal, entregada, humilde, con mucho desprendimiento y mucha reparación, porque tenemos que reparar, especialmente a las víctimas, especialmente te pido por aquellos sacerdotes que han caído en ese error tan tremendo. Por las víctimas, por sus familias y por los delincuentes, los sacerdotes o eclesiásticos, y por todos los demás delincuentes del mundo entero. Es una lacra que quieres que desaparezca. Ayúdanos a reparar. Queremos repararte, Señor, como decía un alma reparadora, divino pastor, que todo lo acepte por amor a ti. Que todo lo abandone en tu corazón para vivir en ti. Que todo lo ofrezca y entregue para hacerte feliz. Que mi felicidad sea fidelidad a ti, conformidad a tu voluntad en mí. Pido, Señor, por los sacerdotes que han abandonado el sacerdocio por diferentes situaciones. Están en mi corazón como en la de todos los cristianos, por aquellos que están en crisis o con graves enfermedades. Y pido, como siempre hace, Señor, porque das muchas más vocaciones al sacerdocio. Y que en los seminarios sean cuidados y sigan de verdad las luces que da el Espíritu. Y se preparen para esta maravillosa vida que lleva consigo ser otro Cristo. Otro Cristo que tienen que encontrar todos en cada sacerdote. Gracias por mi familia. Gracias por mis hermanos. Gracias por todas las personas que me rodean y me han ayudado en este camino. A la Santísima Virgen nos dirigimos, Reina de los Sacerdotes, para que seamos siempre sacerdotes fieles. El mejor agradecimiento es siempre ese, ser más fieles, aprender a ser más fieles. Que no me desvíe, Señor, de ese camino, porque así no estorbo. Y a San José le encomiendo una fortaleza particular para que todos los problemas graves que hay ahora mismo en la Iglesia, en las instituciones, en las personas, en el mundo entero,
los sacerdotes seamos pastores del buen pastor y sigamos como él hace, atendiendo a sus ovejas de la misma manera. Les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Os doy la bendición. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor, Dios de David, venid adoradores, adoremos a Cristo. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.